La infección por rotavirus puede producir una sintomatología variada que oscila entre infecciones asintomáticas hasta la muerte causada por la deshidratación. En una gran proporción de los casos se produce un cuadro clínico severo característico, dominado por la presencia de heces líquidas y abundantes, vómito, fiebre y deshidratación marcada. Las manifestaciones clínicas de la infección por rotavirus son variables según las condiciones nutricionales y la edad de los pacientes. Sin embargo, las manifestaciones clínicas no son suficientes para diagnosticar si la infección es por rotavirus, ya que la diarrea es semejante a la presentada por las infecciones bacterianas. Es necesario que se lleve al laboratorio una muestra de materia fecal de la persona enferma, ya que ahí se encuentran los virus. Se procede a hacer el diagnóstico de diversas maneras. Para el diagnóstico por electroforesis, se toma una pequeña cantidad de la materia fecal y se pone en un tubo de plástico. Enseguida se le añaden varias soluciones que tienen como objetivo liberar el ácido nucleico y limpiar la muestra. Una vez obtenido el ácido nucleico, se ponen las muestras en un gel y se le aplica una corriente de energía eléctrica para separar los 11 segmentos del RNA de los virus. Después de 2 horas y media, el gel se fija y se tiñe con nitrato de plata. Se observan las bandas que corresponden a los segmentos del RNA de los rotavirus en las muestras positivas. Otro método para realizar el diagnóstico de estos virus es por medio de un ensayo inmunoenzimático o ELISA. Este tipo de diagnóstico es más sensible que la electroforesis, ya que puede diagnosticar cantidades menores de virus. Las muestras de las personas asintomáticas, especialmente de recién nacidos, son diagnosticadas por esta técnica, ya que presentan en las heces una cantidad mucho menor del virus. En la década de los años 60 se efectuaron varios estudios que llevaron al conocimiento que se ha considerado uno de los avances médicos más importantes del siglo. La conservación del transporte acoplado de sodio y glucosa en el intestino durante la diarrea. Es decir, que a pesar de que la pared del intestino está dañada, es capaz de absorber sal y azúcar que al mismo tiempo llevan agua al interior del organismo. Este descubrimiento le dio respaldo científico a la terapia de hidratación oral, con la cual se ha logrado reducir hasta en 67% la mortalidad por enfermedades diarreicas. La hidratación oral es útil para prevenir y tratar la deshidratación desde recién nacidos hasta ancianos, sin importar el estado nutricional de los pacientes ni el origen de su diarrea. Posteriormente se debe de consultar lo más pronto posible a un médico. Se han diseñado varios planes que involucran muchas acciones educativas y que se resumen a continuación. Plan A. Se capacita al responsable del cuidado del paciente para continuar su tratamiento en el hogar y para iniciarlo en forma temprana en futuros episodios de diarrea siguiendo 3 reglas. Aumentar líquidos y ofrecer suero oral para prevenir la deshidratación. Continuar la alimentación habitual para mantener la nutrición. Reconocer signos de deshidratación y otros de alarma para consultar al médico y evitar o tratar en forma oportuna complicaciones que pongan en peligro la vida del paciente. Plan B. Para tratar la deshidratación por vía oral, se recomienda hidratar al paciente en un servicio de salud, clínica, hospital o consultorio, bajo la supervisión del médico y con la ayuda del responsable del cuidado del paciente. Se utiliza suero oral, por ejemplo, Vida Suero Oral,
a dosis de 100 mililitros por kilogramo de peso en 4 horas. El tiempo de hidratación puede variar de 2 a 8 horas dependiendo del grado de deshidratación, de las pérdidas por heces, los vómitos o la fiebre y de la aceptación del suero oral por el paciente. Plan C. Para tratamiento rápido de choque hipovolémico, el paciente será atendido en un hospital mediante un esquema de hidratación combinado, intravenoso y oral. La meta es que los pacientes reciban hidratación intravenosa por un tiempo corto, no mayor de 3 o 4 horas, y que la mayor parte de ellos completen su hidratación por la vía oral. Se sabe perfectamente que para disminuir la muerte por diarrea infecciosa aguda causada por patógenos intestinales, se debe brindar una infraestructura para una vida sana, como son agua potable, eliminación adecuada de excretas, higiene personal y sanitaria, y sobre todo una educación sobre higiene y alimentación. Lamentablemente, la diarrea causada por rotavirus no disminuye con todas estas medidas de higiene. Se han observado la presencia de epidemias anuales de diarrea causadas por rotavirus en los países más desarrollados e higiénicos del mundo, lo cual hace suponer lo altamente contagioso que es el virus y que es posible que la transmisión por la vía de alimentos contaminados con rotavirus no sea la única forma de contagio. Por esta razón, la diarrea causada por rotavirus es un problema de salud mundial que está siendo estudiado por casi todos los países en busca de una solución radical, ya que aunque la terapia de hidratación oral ha disminuido las muertes, los casos que se presentan anualmente siguen siendo los mismos. Una vacuna oral, sin efectos secundarios, segura y que proteja al menos por 3 años al niño, es la meta de muchas de estas investigaciones. Se han realizado estudios tanto en el laboratorio, en voluntarios como en niños de varias vacunas de rotavirus que no causan enfermedad, con virus obtenidos de animales o de humanos, e incluso vacunas con varios tipos de virus. Se ha avanzado bastante, pero no lo suficiente para poder cantar victoria. Aún se continúa en la búsqueda de una vacuna segura y efectiva contra los rotavirus.